Muy buenas a todos y bienvenidos otra vez a Minecraft. Vale, vamos a cargarnos a estos por cargárnoslos y eso. Para que haya espacio aquí para más gente y esas cosas. Ey. Es que no quiero que se mosquen antes de tiempo. No vaya a ser que me acerque un poco de más y me lleve un guantazo encima. Vale, pues nada, vamos a... ¿Qué vamos a hacer? Podríamos ir poniendo las vías para venir para acá. Estaría bastante bien. Vamos a poner... Mientras nos vamos yendo para allá. Vale, vamos a poner aquí esto y le ponemos el botoncito encima. Vale. Vale, le ponemos el botoncito encima. Esto... vamos a meter esto aquí. Y esto aquí. Vamos a pillar uno de estos y hacemos otro botón. Vale, ya lo tenemos listo. La mesa de crafteo ya no la podemos llevar. Pico de seda, perfecto. El hacha la llevo encima. La llevaba aquí dentro, ¿puede ser? Ah, vale, porque es que está aquí dentro. Vale. Y a mí me suena que sí que la llevaba, pero bueno. Y efectivamente la llevaba. Vale, pues nada, lo que vamos a hacer es ir volviendo, básicamente. Vamos a ir saliendo de aquí. Vale, aquí tenemos que empezar con una de oro para impulsarnos un poquito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, por ejemplo. Vamos a picar aquí. Que se vaya a tomar por saco, me da lo mismo. Mola un huevo el agua, así. Mola un puño. Vale, ponemos una de estas. Y... una y dos, mismo. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Y ponemos aquí... me voy a dejar porque no me fío un pelo de volverme a caer y no me apetece en absoluto. Y ahora que llevo toda la equipación no me haría ninguna puñetera gracia. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, 9 y 10. Y picamos aquí otra vez. 1 y 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, sí, sí que iba a decir, digo, no voy a tener vías suficientes, pero sí llevo más vías. Así que sí. Sí vamos a tener suficiente. 1 y 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aquí otra vez. Nada, esto es simplemente para hacer un camino de ida y vuelta, que no es por otra cosa, básicamente. 1, 2, 3, 4. ¿No? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pues ahora es aquí. Y va, ¿qué me paso? Ahí y ahí. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, 7, 8, 9 y 10. Que por cierto, debería seguir poniendo esto. Vamos a ir haciendo las dos cosas a la vez, ¿vale? Vamos a ir poniendo una cosa y la otra. Vale, vamos a pillar bloques. Los tengo dentro de la Salker Box, ¿verdad? Me los he dejado todos dentro de la Salker Box. Ah, no, me he dejado esto, que para el caso es como si fuese lo mismo. Porque tengo que hacer así. Y así. Y me sobran tres. Que no tengo nada que hacer con ellos, pero vale. Uno, dos. Y va, me choqué. Con esto. La madre que lo parió. Vale, pues nada, podemos ir poniendo un poco de cada. Para ir completando todo. A ver si nos dejamos por lo menos el espacio hecho. Luego ya nos meteremos en el tema de... poner alguna vallita o algo. Algo que quede así chulo. Seguramente cogeré alguna de las maderas que tengo por allí. La oscura para que haga más contraste, quizás. Aunque le pegaría más la madera ahí a, de esta de blanca. Ay, perdón, que tenía que estornudar. Vamos a seguir poniendo vías. Y voy a pillar la Salker Box. Que no se caiga, por Dios. Vale. ¡Ah! No tengo espacio, ¿por qué? Maldito botón. Vale, pues vamos a tirar el botón un momento. Voy a poner la Salker Box otra vez. Maldita sea.
Voy a guardar aquí dentro, pues yo qué sé, esto mismo. La mesa de crafteo que no la necesitamos. Y ya no la podemos llevar. Y así tenemos espacio para llevarlo todo. Ahí está. Perfecto. Vale, pues ahora ponemos lo que tenemos que poner, que es lo suyo. Y ya está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cada 10, yo creo que está bien. O sea, no hace falta, porque no es necesario, pero yo qué sé, la pongo cada 10 y punto. Y ya con esto pues nos curamos en salud. 1 y 2. Tampoco hace falta 2, con que pusiera 1 sería suficiente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vale, esto por ahí. 1 y 2. Y ahora seguimos poniendo por aquí esto. Más, 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 más. Nada, cuando terminemos de poner esto, pues nada, ya habremos llegado hasta allí, habremos completado todo y todo correcto. Encantado, la verdad, con el final. Mira, ya hemos llegado. ¡Yuhu! Vale, pues nada, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfecto. Esto aquí. Esto ahí y esto ahí. Perfecto, pues sigamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Creo que no me he equivocado, ¿no? No sé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pues me faltaba una. Y 10. Estoy viendo que me voy a caer y no me va a hacer ni puñetera gracia. Porque voy a calcular mal y me voy a pegar un hostiazo y no me va a hacer ninguna gracia. 1, 2, 3, 4, 5. Vale, no me puedo acercar más, en teoría, así que vamos a poner aquí. Vamos a quitar este. Ponemos este aquí. Ponemos aquí una de oro. Ponemos aquí el botón. Y ya está, ya hemos terminado. Y ahora comprobaremos que va todo bien. Entonces pongo la carretilla aquí, me subo encima, le damos aquí y vamos para allá. Nada, yo creo que va bien, ¿no? ¿O qué? ¿Qué opináis? Yo creo que sí. Mira, ya está empezando a caer. No cae muy rápido, pero mola. La llevo aquí, pan. Veo cómo se estampan unos cuantos. Me voy para atrás. Y bueno, si va, vuelve. Pero como queremos volver, pues nada. Volvemos y ya está. Podría haber puesto dos de oro para acelerar un poquito más. Perdón. Para acelerar un poquito más al inicio, pero bueno, yo qué sé. Va un pelín laguillo. Vale, normal. Si que me vaya a mí bien Minecraft es un milagro, macho. Pero bueno, vale, pues nada, ya nos podemos ir. Y tiene que sonar el teléfono con sus musiquillas ambientales que tiene. Y cierro la puerta esta y la puse aquí por ponerla más que por otra cosa, pero bueno. Voy a poner ahí. Y ahí, no, esta me sobra. Dale. Esta potencia de picado que tiene este pico, que es una maravilla. Y eso es que este era normal. Ni siquiera era el fuerte. Este es el que lleva pico de seda. Vale, pues nada, ahora me toca hacer dos cosas que estaba retrasando bastante porque no quería hacerlas. Una es hacer un Ender Chest porque no me apetecía ir a por Blaze Rod. Pero bueno, tendré que ir a por ello. A ver si algún día cojo el huevete del dragón. Algún día lo cogeré. Algún día me dará la neura de cogerlo. Vale. Es de día, de noche. Parece que es de día. Vamos a subir arriba para que carguen todos los chunks. Si no explotan en Minecraft, 7 FPS, me encanta. Venga, va, ve cargando, anda, hijo mío. Poco a poco. Tómatelo con calma. Venga, va. Va, you can. Venga, carga para allá. Cárgalo todo. Tú puedes. Venga, carga. Tú puedes. Venga, va. Va, venga. Ahí. Ahora para acá. Ve cargando todo alrededor. Yo siento que tengáis que comeros esto. Cuanto me consiga cambiar de PC, os prometo que esto no debería volver a pasar. Por lo menos no tan lento. Vale, pues ya estamos. Ya estamos aquí y lo que tengo que hacer ahora es ir a por Blaze Rod. ¿Por qué? Porque me quiero hacer dos Ender Chest. Dos por lo menos. Me debería hacer más, me debería hacer dos. A ver, uno para la trampa de Endermans, otro para aquí, dos. Tres. Cuatro. Cuatro, cuatro, cuatro. Y por ahora nada más. Y para la casa cinco.
Y un sexto por si necesitásemos hacer algo más, quizás. No sé. No sé. Seis. Puede ser. No creo que me dejara ningún ojo de Ender sin lanzar, ¿verdad? No recuerdo yo. Me parece que los lancé todos por hacer el chorra. Por terminar de comprobar lo que todo iba bien y que estaba en el Stronghold como debía ser, pues creo que los terminé lanzando todos. Así que no good. No good. No. Vale, pues nada. Vamos a echar estas frutillas aquí, que se vayan cocinando. ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos piedra, tenemos algo de comida, tenemos un poquito de oro. Hace tiempo que no visito a los... A los estos, a los... Me acordaré. A los zombies de la trampa, pero es que ahora ya esa trampa se va a quedar bastante obsoleta porque me va a dar un poco igual. Bueno, pues nada, vamos al Dien. No, vamos al Nether. Vamos a ir al Nether. Voy a dejar trasto, voy a dejar cosas, voy a dejar mierda en general. ¿Vale? ¿Dónde tenemos la otra Shulker Box? La tenemos arriba, ¿no? No, ¿dónde está? No lo sé. No me acuerdo porque tengo poca memoria. Vale, esto lo vamos a dejar aquí. Vamos a sacar esto, esto y esto, por ejemplo. Vamos a sacar esto para llevar más vías. Podría haber hecho las vallas con esto, no sé. No sé, no sé todavía cómo hacer lo de las vallitas. Pero bueno, ya lo veré. Las Ender Pearls. Vamos a dejarlas aquí. No, espérate, las Ender Pearls las voy a dejar en un solo cofre. ¿Vale? ¿En el negro está vacío? No, pero las vamos a dejar aquí. Me llevo el papel. Ya lo cambiaré a otro sitio. Me llevo todo esto. O sea, dejo todo esto que diga. Vamos a pillar las últimas que quedan. Me llevaré yo... dos, tres stacks está bien. Vamos a llevarnos todo esto. Los dos cubitos de agua no nos sirven para nada. Esto lo tengo que guardar. Los cohetes es bien. Vamos a llevarnos un stack. Un par de stacks solamente. Vamos a dejar los bloques. Esto también lo podemos dejar aquí. Aquí vamos a dejar esto, que ya no lo necesitamos. Espérate que no me he dado cuenta que llevaba aquí otro de bloques. ¿Qué más? Esto también, esto también, esto también. Esto también y esto también. Vale, pues ya lo podemos dejar prácticamente todo, que va a ser... Espérate, que me he perdido. Vale, esto, esto y esto. No lo podemos dejar aquí, pues lo dejamos aquí, que no pasa nada. Vamos a dejar aquí, ¿tenemos que dejar algo? No. Aquí tenemos las vías, que esto sí que lo podemos dejar ya. Aquí la madera, pues dejamos las escaleras que nos sobran. Dejamos la fiens esta. Aquí en herramientas pues dejaremos el pico este. Nos llevaremos este malejo. A ver si me lo repara algún día. El cubo, bueno, vamos a dejar el agua aquí también. Las varas del N. Las voy a dejar aquí. Por dejarlas en algún sitio, no por nada, ¿sabéis? Monster Loot, pues nada, esto aquí. Aquí también va la armadura, ¿no? Sí, pues aquí también va la armadura esta, de diamante. Tengo aquí otras tantas que están bastante bien también. Pero bueno, nada mejor que las Elytra, o sea que le den. Vale, pues creo que ya estamos para poder irnos al Dien. No tengo ninguna ganas, os lo aseguro. Que no tengo ninguna gana de ir al Dien. Qué manía con el Dien, al Nether. Pero ninguna ganas. De hecho, me tendría que hacer una poti de... Me debería hacer una poti de... Me debería hacer... Ah, mira. Polvo de Blaze. Podemos hacer un Ender Chest ya. Y dejarlo ya hecho. Porque hacemos así. Hacemos así, ¿no? Es así. Un ojo de Ender. Ya necesitamos obsidiana, tengo. O ya no me queda. La dios del Nether. Obsidiana solo tengo dos. Ah, bien. Bien, 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 bien. Bien, bien. Este bloque no lo vamos a quedar porque este bloque representa el amor que un Enderman sentía por nosotros. Aunque nosotros no le quisiéramos a él, pero él sentía nuestro, el amor hacia nosotros y entonces hay que reconocérselo. Yo que sé, eso hay que guardárselo. Por toda la vida, por toda la eternidad. Vale, pues no sé. No sé más qué vas a hacer. Llevamos esto, llevamos eso. Hombre, podríamos bajar abajo y picar obsidiana. Porque necesitamos. Si necesitamos. Son 8 por cada. Por cada cofre. Necesitamos 6. 6 por 8, 52. 6. No, 48. 6 por 8, 48. Perdón. 6 por 8, 48. Así que. Vámonos para abajo. ¿Por qué he dicho 52? ¿Por qué?
Vale, vámonos para abajo y vamos a pillar un poquito de obsidiana. ¿Hace cuánto tiempo no bajaba yo a las minas, eh? ¿Qué os parece? Hace eones que no aparecía yo por... ¿Dónde estaba? ¿Aquí? Aquí era. El problema de aquí era que me acuerdo que hay allí al fondo. Ah, oscuridad. Sin más. ¿Por qué hay allí oscuridad? Si yo iluminaba todo el camino. Yo siempre iluminaba todo el camino. ¿Por qué aquello está oscuro? No lo entiendo. Si yo siempre iluminaba todos los caminos, no entiendo por qué hay ahí oscuridad. A ver, otra cosa es esto, ¿no? Pero... ¿Para allá? No tiene puñetero sentido aquello. Ya no sé si es que igual lo mantiene oscuro el juego por algo. O es algún bug de iluminación. No sé, pero es muy raro. Ah, vale, ya se ha iluminado. Vale. Ah, vale, no, que me mantiene una zona oscura por los chunks en general. Vale. Me había asustado yo. Y aquí abajo no tengo ni cubos de agua ni agua para recoger la obsidiana. Así que muy bien. Bien hecho, Zergadis. Estarás cubierto de gloria, hijo mío. En fin. Lo que yo digo, quien es tonto todo el día. Por la mañana y después el resto del día también. En fin. Pues nada, yo os prometo que... ¡Alá! 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 Yo os prometo que estas cosas no son aposta, ¿eh? Os lo juro. Vosotros me podréis creer... Coño, ¿y eso? ¿Negro? ¿Esa tierra oscura? Eso no tiene puñetero sentido. Sobre todo con lava debajo, espérate. Nada, es que no se va, ¿eh? Vaya tela. A ver, esto lo puedo entender. No me cuadra mucho, pero lo puedo entender. Esto de iluminación, pero joder. Bueno, se puede. Pueden tener un pase, ¿vale? Pero hay otras cosas que macho, yo qué sé. Míralo, y se vuelve a poner. Pues vale. Pues bueno, pues vale, pues. ¿Qué se le va a hacer? Yo qué sé. No tengo aquí agua, ¿verdad? Por un casual. Parece mentira que tenga aquí agua infinita, macho, y no tenga aquí un cubito siquiera para ir haciendo mis cosas. Me voy a coger un cubo y me lo voy a dejar aquí. ¿Vale? Nos lo vamos a dejar aquí en este cofre directamente porque es que no tiene ningún puñetero sentido que tengamos ahí ese cofre para hacer nada. ¿Sabéis? Bueno, pues nada, ya terminamos la trampa de... Bueno, la granja de experiencia con los Endermans, lo cual va genial. Hombre, me gustaría que fuera mejor, me gustaría que fuera más rápida a la hora de generar los Endermans, pero bueno, yo qué sé. No se puede todo en la vida, supongo. Así que, espérate, si los culos he dejado aquí, voy a pillar este mismo. Porque como me lo voy a dejar abajo, como abajo tengo agua infinita. Pues ya hemos llegado. A ver, es aquí. Y ya está, desde aquí vamos pillando cositas. Vale, vamos a pillar. Yo qué sé, pues este mismo. Pico de seda. Me fastidia usar el pico de seda, la verdad. Primero porque no tiene tanta eficiencia como el otro, pero bueno. ¿Qué pasa? Ah, vale, sí. Lo genera instantáneamente, mola. Vale, pues. Este mismo lo podemos pillar. Porque lo va a cubrir. Y este creo que... Este es que no sé si lo va a cubrir, ¿eh? Sí, sí que lo va a cubrir. Vale, perfecto. El siguiente es el que ya no tengo tan claro que lo cubra. A ver, este seguro. Este segurísimo que lo cubre. Este creo que también. Y este creo que también. Pero el siguiente ya no lo tengo ya tan claro. Y este también creo. ¿Vale? Este es que ya está en el límite, entonces no tengo claro que lo cubra. Este último creo que sí. Que un bloque más coge, sí, pero ya está. Pero ya llega al límite de la expansión que tiene el cubo, el agua en sí. Entonces, ahora debería quizás meterme hacia aquí, no sé. Ahí está. Vamos a poner un poquito de iluminación, que no tengamos problemas. Ya que estamos quitando tanta lava. Porque se nos ha ido un poco la mano con la lava, la verdad. No paramos de quitar lava.
A ver, ¿dónde está el cubito? Vamos a pillar el cubo original, este. Me gusta más empezar desde aquí, la verdad. Por abajo. No sé. Me parece más cómodo. Ahí está. Ahora este. Ahora este. Este ahora. El problema de ir picando hacia adelante es que no te das cuenta y al final llega un punto en que llegas al límite y te capuzas en el agua, ¿vale? Pero sin darte cuenta, ni nada. Pero bueno, no sé, es pues una... se ha perdido el bloque de obsidiana. Ah, no, sí, sí que lo he cogido. Vale, hemos dicho que necesitamos un huevo y parte del otro. Para hacer todos los cofres de obsidiana, de Ender. Van a ser un huevo. En fin, yo qué sé. Esto es súper divertido, ¿eh? Ay, coño. Uy, ¿veis a lo que me refiero? Que no te das cuenta, vas picando y al final te capuzas tú solo en lava, macho, sin querer. Pero mira, yo qué sé, cosas que pasan, supongo. Pero me cago en tal. Qué susto me acabo de llevar, macho. Menos mal que el agua no me empuja muy rápido, que si no, flipas. No me hubiera hecho ni puñetera gracia, la verdad. Pero bueno. Vale. Un poquito más. Debería ir cuando yo voy a un rato picando, debería empezar a pinchar el de agacharme para que no me caigan los huecos. Porque me debería quedar en el borde y ya está. ¿Veis? Como en este caso. Que me quedo en el bordecillo y punto. Aquí ya no vale. O sea que debería estarme quieto y no seguir picando en esa dirección, pero bueno. Parezco un poco imbécil de más. Pero vale. Vale. Esto por aquí. Necesitamos 48. Esos sonidos, macho. A mí me gustaría saber de qué son. A ver, si aquí hace ese sonido y pone sonido desconocido, es porque hay algo que hace ese sonido. Y ya está. ¿Por qué coña salta, hijo mío? No entiendo. Es porque ha pasado algo. Hay algo que genera ese sonido por lo que sea. ¿Vale? A mí lo que me gustaría saber es por qué hace ese sonido. O qué significa ese sonido. Al principio creía que era cuando generaba el poblado para los aldeanos o algo así, ¿sabéis? Creía que era algo de eso, pero no parece que tenga mucho que ver. Realmente. Llevamos 44, necesitamos 4 más. Tampoco son muchos, los que necesitamos más. Ya llevamos recogidos bastantes, que quieras que no. Joder, el trabajazo ya está hecho. Vale, se hacen esos. Ahora se hace este. Y ya está. Y vamos a pillar este de aquí en medio, porque me hace ilusión. Y punto. Ya está, ya tendríamos los 48 de obsidiana. Y nos seguirían sobrando dos de arriba. Así que tampoco ni tan mal. Vamos a poner un poquito de iluminación por aquí. Para que no haya problems. Aunque no creo que los haya, pero mejor prevenir que curar. ¿Qué queréis que os diga? Aquí no hace falta poner iluminación porque aunque venga algo por ahí, lo primero que va a hacer es comer lava. Así que me da un poco lo mismo. Vale, por aquí nada. Por aquí arriba sí que habría falta poner algo de iluminación porque por ahí sí que pueden caer y hacerme una visita y no me apetece. Aunque no creo que aparezca nadie, pero por si acaso. A poner un poquito de iluminación ahí, otro poquito por aquí. Me he dado cuenta luego. Bien, buena esa. Buena ese cohete, totalmente innecesario. Vale, vamos a quitar esa lava, que no me hace ninguna ilusión tenerla ahí. Vamos a iluminar aquí. Aquí que parece que está un pelín más oscuro. Yo qué sé. Esta zona, la verdad es que con tanta lava nos ha venido muy bien. Un coñazo al principio, pero bueno. Tiene toda la lava que tenemos. Vamos a dejar el cubete ahí y lo dejamos ahí metido. Y vamos a hacer nuestro primer Ender Chest y luego ya haremos los siguientes. Pero para eso necesitamos ir al Dien. Al joder con el Dien. Madre mía, ¿qué me pasa a mí hoy con el Dien? Al Nether. Vale, también hay otra cosa que estoy retrasando y es luchar contra el Wither y... O sea, matar al Wither para hacernos nuestro primer beacon. Y antes de eso... O sea, y después de eso lo que quiero hacer es empezar con la trampa de guardianes. ¿Vale?
Allí en aquel templo que encontramos de puñetera potra, macho, la madre que parió. La suerte que tengo para algunas cosas y la mala suerte que he tenido para otras, porque Mendy me ha salido una vez a las 1000. Vale, pues nada, ya tenemos el cofre de Ender, el primero. Vamos a dejarlo pues aquí mismo. Tampoco hace falta complicarse mucho la existencia. O lo dejamos arriba. No sé, no sé dónde dejarlo. Voy a dejarlo aquí mismo. Aquí tenemos el cofre de Ender, pues ya está. Mola un huevo cuando lo abres. Mola el sonido que hace. Es como si cogiese aire o algo así. Abriendo una puerta y al vacío. Bueno, pues nada, tenemos 36 niveles. También podría intentar encantar algo. Bueno, vámonos al Nether. Bien, lo he dicho bien, lo he dicho bien. He dicho Nether. Madre mía, oh my god, estoy que me salgo. Estoy on fire. Ay, me golpeé. Lo bueno que es que ahora es solo cruzar el portal, por lo tanto es sencillo. Y vámonos a ir a la fortaleza. Y va. Vale. Relájate, relájate. Carga todo esto tranquilamente. Y vámonos para abajo, que tenemos cosas que hacer. Si consiguiese sacar un par de cabezas, pues ya eso que llevaríamos. Pero no sé, yo qué sé. No sé, no me veo yo afortunado como para ponerme ahora a sacar cabezas de esqueletos y tal. Esas cabecitas negras maravillosas. Pero bueno, nada, lo importante es lo importante. Vamos a lo que vamos, que es a lo que hemos venido. Y ya está, sin más. Y si podemos sacar alguna cosilla más, pues bienvenida sea. Y si no, pues nada. Por falta de intentarlo, no va a ser, eso está claro, ¿eh? Vale, vamos para arriba. Vamos para arriba. Y entramos en nuestro. En la fortaleza que encontramos, que la verdad es que está relativamente cerca y a la vez no tan cerca, lo cual mola, no sé. Está guay. Porque tenemos que andar un poquito, pero no está tan lejos como para que. Ven aquí, compañero. Ven aquí. Toma, toma. Carbón, cago en. Pues nada, vamos a buscar. A ver si hubiese alguno más por aquí arriba. Aunque no creo. Todo lo que puede ser es que nos salgan Blaze, que nos salgan un Blaze. Tengo que hacer la trampa de Blaze, pero uf, qué movidón. Por lo que estuve mirando es un movidón de trampa, de cuidado. Me da un miedo. ¡Oh, coño! ¿Qué hacen todos estos por aquí? ¡Ostras! ¿Y ese de dónde ha salido? Ah, que estás ahí arriba. Bueno, nada, que te den. Pasando de tu cara. Paso de tu cara. Si apareciese alguno por aquí. Coño, esto está tapeado. Si apareciese alguno por aquí en medio estaría guay. Pues puedo engancharlo tranquilamente. Pues nada. Toda esta zona ya me la recorrí, si no recuerdo mal. Porque de hecho no hay cofres en las esquinas, así que supongo que ya me las recorrí todas completamente. Por cierto, voy a comer. Que ya he visto que ya me hace falta. Ni una sola cabeza. Bueno, pues nada, un día de combates va a ser este, realmente, o sea que tampoco va a ser la gran cosa. Hay un paso por ahí abajo, pero es muy chiquitín. Y no me voy a poner a picar. Prefiero ir por lo que ya tenemos abierto y ya conocemos, así que es más cómodo. Un poquito de lava ahí en medio, que siempre gusta. Ahí tenemos Nether Sand. Aquí tenemos lo que tuve que montar para tapar esta lava que aparecía por aquí, por cierto. Hay una trampa de. ¿Hay un spawner? Sí. Aquí hay un spawner. Pues aquí me va a valer. Si no salen muchos así de golpe, me puede valer. Ahí hay un esqueleto. Ah, tú spawné algo, macho. Que quiero luchar, pero que no me saques aquí 70 de golpe, porque te veo venir. Compañero, ven aquí. A que baja. Pues hace el amago, eh. Mira, ya van a salir. Coño, que me ha saltado tres. El hijo de su madre. Ay, me han dado. Otro menos. Y encima viene el otro a hacer compañía. Pues claro que sí. Ven aquí. A tu puñetera casa, hombre. Uy, Dios, a ver si me ha dado una cabeza. Pero no, no he tenido esa suerte.
Me has dado. Me has hecho que me queme. Me has hecho que me queme. Coño, ¿y el otro que suena? ¿De dónde viene? Coño, que hay otro aquí. Tira. Me voy. Me voy, que tengo que curarme. Si no, me limpian. ¿Y esto? ¿Así? ¿Tan gratuito? Vale, vamos a ir curándonos. ¿Y esto así tan gratuito? Tiene puñetero sentido. De hecho, como no me fío un pelo, no vaya a ser que el día de mañana reaparezca esto por algún motivo. Buena esa, pon ese maravilloso bloque, coño. Claro que sí. ¿Quién está disparando? Es que no lo sé. No sé quién me dispara. Vale, vamos a curarnos un poquito más rápido porque quieras que no me han hecho pupa, ¿eh? Pero nada, incluso con... Hombre, tenemos sticks suficientes para hacer todos, ¿vale? Pero... Yo qué sé, quiero llevarme algunos de más por si luego quiero hacer potis y tal. Quiero hacer potis también de resistencia al fuego. Ah, mira, es este de ahí arriba. Tócate las narices. O vamos a escondernos. Que tenga que asomarse, por lo menos. Bueno, así creo que me va a dar desde arriba. A la que me descuide, me va a enganchar por banda. Y no me hace tampoco ni puñetera gracia, pero bueno. Spawnéame dos, tío. Tampoco te lo goces tanto. O uno. Uno es bien. Ey, ¿quién me ha dado? Hala, otra Blaze Rock. ¿Otra o varias? Me ha dado tres, macho. Yo creo que con 10 vamos bien, ¿eh? O sea, me parece más que suficiente. Así que en este sentido ya nos podemos ir. Me hubiera gustado encontrarme más esqueletos. La verdad, no me he encontrado prácticamente ninguno. O sea, me he encontrado un par, pero que ya ves tú. A ver, que tampoco significa que por encontrarte dos tengas que sacar dos cabezas. O sea, tiene una probabilidad bastante baja, por lo que creo recordar. O sea, que tampoco es que digas, no, es que si te salen te lo dan. No, tampoco es así. Tampoco funciona esto así, pero no sé. Aquí está la escalera para subir para arriba. Hombre, compi, ¿qué pasa? Iba, ¿quién me ha dado? Coño, que no te había visto, compañero. Vale, recupérate un poco. Porque estamos con la maldición del tonto este de las narices. Vale, perfecto. Tú te mueres. Perfecto, genial. Pues no he visto al otro, jurado. Os prometo que no lo había visto, pero vamos. No sé ni dónde estaba. Parece como si hubiera venido por aquí o se ha tirado desde arriba. Nada más, queda claro, pero vale. Pues otro más y seguimos sin cabezas. Así que mal vamos. Voy a tener que pegar yo un día aquí matando de estos, A un directo, solo matando tontos de estos. Este es el que venía yo. Ah, mi hijo. Este es el que venía yo, que lo tengo además ahí parado. Para que no hagan spawn ninguno. ¿Por dónde era? Para volver a dar para casa. Quiero volver a casita. Con mi mamá. Vale, pues no me... Creo que me he perdido. Para variar. Para variar. Sí, sí que me he perdido, sí. Cachis. Me cachis en la mar. Saladita. Vamos a ir para allá, que parece que hay una escalera. Algo encontraremos. Además, una vez que ganamos altura. No. ¿Por aquí? Por aquí. Esto me suena. Así que no tiene que estar para allá. Y siguen disparando, macho. Son unos pesados, cuidado, Vale, sí, era por aquí. Perfecto. Pues nada, ahora es subir hacia la derecha. Por donde se pueda. O sea, salir por aquí. Ahora subimos por aquí y ya estamos fuera. Pues nada, una visita rápida. Ha sido más rápida de lo que yo esperaba. Pensaba que me iba a costar más. Iba, que es por el anterior. Creía que me iba a costar más encontrar los... O sea, que me dieran los Blaze Rot y tal. Que me... Vamos, que te iba a tener que matar a más gente y tal. Pero ha sido bastante rápido, la verdad. La verdad es que llevar botín 3 ayuda bastante. Por aquí arriba era. Tengo que hacerme una zona que yo prepare con sus antorchitas, su tal, y hacer un caminito por aquí para cruzar. Que se quede, que quede claro que es un camino para cruzar, no que yo tenga que suponer que es un camino para cruzar, ¿vale? Porque aquí se nota que es un puentecillo, ¿vale? Más o menos sé por dónde queda y puedo usarlo. Pero por allí tengo que ir trepando en plan improvisado, que es como lo encontré la primera vez. Pero yo creo que ya va siendo hora de picar esa zona y cruzar bien, ¿no? Digo yo. Creo que ya va tocando. Creo que no hay nadie peligroso que me pueda hacer nada por aquí. Creo. Creo que no. No. Ya subimos directamente de una. Lo cual mola. Vale, pues nada, vamos a volver para casa. Go again to house.
Y tengo que irme al sitio, hacer allí un portal, hacer una superficie donde poner el portal, porque ahora mismo allí solo había agua, lo cual mola, porque vamos a limitar mucho las zonas de spawn en aquel lugar. Eso está bastante guay. Hombre, lo suyo, lo ideal sería ya poner la parte superior, ¿vale? En donde va a estar la zona de espera y así, ya, pues una cosa que ya tenemos hecha. Pero bueno, yo qué sé. También significa que para poder subir allí o irnos, madre mía, con el agua y todo. Para poder ir y volver necesitaríamos sí o sí poder volar, ¿vale? O sea, tendría que ir siempre con las elitras para poder volver a subir y volver. Y eso ya no me hace tanta gracia. Bueno, una vez que marquemos toda la zona, lo primero que tengo que hacer es ir y pillar... Y va, ¿qué haces? ¿Qué te cambias? Vale, lo primero que tengo que hacer es ir allí, ¿vale? Y poner la zona y no sé qué, y poner una zona abajo. ¿Vale? Y luego ir a por esto, a por madera iba a decir. A por arena. Porque vamos a hacerlo todo de cristalico, que yo sé que queda bien y eso. No creo que lo tinte. No sé qué haré, pero no creo que lo tinte. Hemos dicho que voy a hacer 6, ¿vale? Hemos quedado en 6, ¿no? Cada uno de estos me da 2. Así que con 3 pa' que chuta. Mira, no, si nos sobraba. Pues nos sobraba más de lo que yo pensaba. Vale, ponemos esto. Esto, sacamos los 6, quitamos esto. Y ahora esto. Y esto así. Tengo para 5. Ah, claro, porque ya había hecho uno antes. Ah, qué bien. Pues nada, he hecho uno de más. Pues una. Pues un joder, del de más. Ya lo necesitaremos en algún momento. Así que tampoco pasa nada. Vale, y ahora lo suyo. Ostras, que llevo 36 minutazos de vídeo, ¿eh? Pues nada, lo dejamos por aquí. Que iba a coger y digo, pues. Para completar el vídeo, porque ya no nos da tiempo a hacer nada más, digo, pues me voy a ir a los distintos sitios y voy a dejar cada una de las cajas. Pero es que hemos completado ya el tiempo, así que nada. Lo dejamos por aquí. No sé. Ha sido un vídeo. Un intermedio. Ha sido esto un interludio entre esto y empezar a hacer la granja de. La trampa de los guardianes. Y ya está. Ha sido simplemente un pequeño relax para mí. Y algo que tenía que hacer sí o sí, porque necesitaba hacer eso, así que. Era algo que tenía pendiente y tenía que hacerlo. Así que nada más, chicos, lo dejamos por aquí. Espero que os haya gustado. Y lo dejaremos y seguiremos en el siguiente. Así que, lo dicho, lo dejamos por aquí. Espero que os haya gustado y hasta el siguiente vídeo. Me pasa un huevo de tiempo. Hasta luego, amigos.